Y bueno, hoy hemos venido a varias actividades en el Estado Zulia cumpliendo instrucciones del presidente de la República. En primer lugar, esta mañana tuvimos un evento bien importante que lo hacemos dos veces al año, que es la destrucción de más de 15.000 armas de fuego que han sido incautadas a la delincuencia durante el año 2018 y que fueron destruidas y convertidas en cabilla para la gran misión Vivienda Venezuela. Eso es un avance bien importante. Venezuela pasa a la vanguardia en toda la región como el país con mejores políticas en materia de desarme de la población. Y desde 2003 que iniciamos estas políticas en revolución, se han destruido 483.000 armas de fuego. Eso es un avance bien importante, además de la ley y su reglamento. La ley para el desarme, el control de armas y municiones, nos permite también estar a la vanguardia de la legislación internacional. Y bueno, que hoy hemos querido hacer ese acto importante acá en Sisuca, en la siderúrgica del Zulia, para darle pues, este carácter importante. También tuvimos una reunión muy importante con los alcaldes de la costa oriental del lago, sobre todo las necesidades, problemas, diagnósticos. Estuvimos revisando los 67 cuadrantes de paz de los 257 que se encuentran en el Estado Zulia, más los 8 lacustres, haciéndole diagnóstico y aprovechando nuestra presencia, entregar un conjunto de equipamientos, todo lo que tiene que ver con entrega de 65 motos de alta cilindrada a todos los cuerpos de policía de la costa oriental del lago, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, un equipamiento de orden público, lubricantes, caucho, kit deportivo para 50 colegios y establecer pues todas las acciones que sean necesarias para seguir garantizando la paz. Hemos también hablado sobre el tema del retén de cabimas. Vamos a iniciar conversaciones con la ministra Iri Valera para ver si decretamos el cierre del retén de cabimas. Eso va a ser bien importante desde el punto de vista de la seguridad en esta región de la costa oriental del lago. Igualmente, pues, queremos informar que hemos radicado el juicio del asesinato del comisario Benito Kobi a la región capital por la amenaza a los jueces y los fiscales. Bueno, radicamos el juicio a Caracas. Y tenemos hasta ahora 6 personas detenidas, todos funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía del Estado, quien se encuentra bajo un proceso de intervención. La Dirección de la Policía del Estado se encuentra intervenida en un equipo multidisciplinario que está dirigiendo pues, todo el proceso administrativo de intervención y tenemos un policía nacional bolivariano que está involucrado en el homicidio también, que está en fuga. O sea, son 7 personas que se encuentran involucradas. Se ha hecho análisis tecnológicos, telefónicos, investigaciones de campo, análisis de todos los sitios, del sitio del suceso, todas las evidencias que se incautaron y hasta ahora hay esas 6 personas detenidas y uno que está solicitado en fuga. También queremos informar de un evento que ocurrió donde se incautaron 96 panelas de marihuana. Esta marihuana es una marihuana genéticamente modificada de lo que llaman en los bajos fondos supermarihuana o crispy. La marihuana genéticamente modificada sube las concentraciones del tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa pues, que causa los efectos en la marihuana, y están detenidos 12 personas, entre ellas 9 funcionarios. 9 funcionarios que son 5 de Polisur y 4 de la Policía del Estado Zulia y 3 civiles. Esa fue una primera incautación de 16 kilos que se hizo en el sector Los Bucares de Maracaibo, que inició la investigación, donde se detuvieron con 80 panelas más estos funcionarios en varios vehículos en la calle 78 con avenida 13A del mismo municipio de Maracaibo y se encuentran detenidos. Aquí vamos a aplicar la ley a fondo, caiga quien caiga. No vamos a tener contemplaciones con estos tipos de delitos y ningún otro tipo de delito. Y hemos ordenado la intervención de Polisur. Ya se está iniciando pues, el proceso administrativo que establece la ley orgánica de policía, del servicio de policía, para la intervención oficialmente, como lo establece la ley orgánica de policía, a la policía de San Francisco para hacer las investigaciones sobre todos estos elementos de interés criminalístico que se han detectado.
Nosotros vamos a seguir a fondo todas las investigaciones que sean necesarias para la depuración completa de todos los cuerpos de policía en el estado Zulia y en cualquier región del país donde se presente. Ministro, este proceso...